¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto de Giro por Telemedellín, el espacio periodístico de nuestro canal para analizar hechos relevantes e importantes para la ciudadanía y que han ocurrido, obviamente, pues en Medellín y el Valle del Aburrá. Hoy el tema del feminicidio. Está tipificado por la ley el feminicidio cuando el agresor pues tiene algún tipo de relación, ya sea laboral, sentimental, con la mujer y previo al crimen pues comete una serie de hechos violentos o de ataques, ya sea de tipo psicológico o físico, obviamente pues antes de cometer el crimen. Ese será nuestro tema hoy en Punto de Giro y para comenzar con este análisis, con este debate, vamos a saludar a la secretaria de las Mujeres de Medellín, Gloria Luz Gómez, secretaria. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias y bienvenidos también a todos los televidentes que hoy están en sintonía con el programa. Saludamos también al coronel Diego Vázquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. Coronel, buenas noches. Jorge, muchas gracias. Buenas noches y buenas noches para todos nuestros invitados. A la concejala también, Natalí Vélez, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial para las personas que nos acompañan aquí en la mesa. Yo creo que es una mesa muy nutrida y no en vano estamos hoy, pues si bien no podemos abandonar la lucha contra el feminicidio, pues también es importante contarle a la ciudadanía las reducciones importantes en cifras. Y también nos acompaña Estefanía Rivera, investigadora de la Corporación Vamos Mujer, historiadora y candidata a Magíster en Estudios de Género. Bienvenida, Estefanía. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por abrir el espacio para estos temas tan importantes en esta coyuntura también para la vida de las mujeres. Bueno, gracias. Quiero empezar entonces precisamente con usted, Estefanía. ¿Estamos correctos en esa definición de lo que se considera un feminicidio? Sí, estamos correctas primero porque el feminicidio es la expresión última de todo un continuum de violencias contra las mujeres. Nombrar los asesinatos de mujeres como feminicidios mueve, digamos, el foco de análisis en términos de las violencias contra las mujeres y lo enfoca porque tienen unas características específicas. Las violencias contra las mujeres no son iguales que las violencias que sufren los hombres, así mismo como los asesinatos contra las mujeres se cometen por motivos diferentes a los que se cometen los hombres. Entonces, es una lucha también del movimiento social de mujeres nombrarlo feminicidio. Es un logro de los movimientos de mujeres y también de las familias de las mujeres víctimas de feminicidio poder nombrar las muertes de las mujeres como feminicidio, digamos, y que además allá se logre a través de una ley como la 1761 como un delito autónomo, no como un hecho agravante. Muy bien, ya aclarado entonces lo que es considerado como feminicidio, le preguntamos a la secretaria de las Mujeres, Gloria Luz Gómez, este tema, porque es importante también destacar que hay una reducción importante en los asesinatos de mujeres comparativo los años 2015-2016 entre los meses de enero y octubre, hay una reducción del 31%. ¿Habla bien de lo que se está haciendo en pro del cuidado de las mujeres? Habla bien de que estemos en una reducción de un 31%. Hemos pasado de 36 homicidios que se cometieron en el 2015 a 25, es decir, hay 11 homicidios menos. Pero el tema de las violencias contra las mujeres, tenemos que pasar de la cifra, ¿cierto? Y empezar a hablar de las razones y las causas que esto significa para la vida de las mujeres y para la vida de la misma sociedad, de la transformación de la sociedad. Y esto tiene que ser una constante permanente y obviamente hay una política de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez, que en ella estamos empeñados y desde la Secretaría con los programas y los proyectos de prevención y atención a las violencias está la línea 123 Mujer, los hogares de acogida y también las duplas en el territorio, pero también otros proyectos que potencian las mujeres y que potencian sus capacidades, sus talentos, la autonomía económica, que es uno de los proyectos más importantes porque una mujer que es económicamente autónoma es una mujer menos vulnerable a las violencias. Es decir, que todo conversa porque todo se relaciona y todo tiene que ver. Y ahí estamos en una tarea importante que tenemos para todo este cuatrenio, en el que esperamos que al final del cuatrenio no haya ninguna mujer asesinada y que no sea cometido feminicidios contra ellas. Sería el ideal que no haya cero feminicidios. Importante también aclarar que desde más o menos el año 2006 hasta lo que el primer trimestre de 2016 se han presentado en Medellín 505 asesinatos de mujeres. Es un fenómeno que aún está vigente,
que a pesar de la reducción, pues que es importante, el fenómeno continúa y sigue estigmatizando, sigue preocupando a muchas personas. Y de esos 505 asesinatos de mujeres, se han logrado esclarecer por lo menos 50. Coronel Diego Vázquez, ¿esto a qué se debe? ¿La policía trabaja, hace la tarea, digámoslo así, en cuanto a capturas, en materia de prevención también es muy activa? ¿Pero qué está pasando para que se pueda lograr, digamos ahí, ir más allá en cuanto a la ley y poder judicializar? Bueno, en estos casos nosotros tenemos un fortalecimiento en la policía judicial para el manejo investigativo de los procesos que se llevan cuando se presentan este tipo de situaciones o casos con relación a las mujeres. Hay que tener en cuenta que ante un hecho de esos, el primer respondiente pues, es la patrulla del sector que llega y conoce el caso, sabe qué es lo que se presentó y pues toma las diligencias primarias pertinentes asegurando el lugar de los hechos y obviamente esperando para el proceder investigativo. Ya nosotros entramos a un proceso de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y es allí donde inician todos estos procesos que nos llevan a esclarecer y verificar pues, el proceder o lo que conllevó a que se presentara este hecho. Como usted lo manifiesta, del año 2006 a la fecha, pues, de los 500 casos que se han presentado, solo 50 ha sido posible esclarecer realmente el motivo. En estos casos muchas veces se facilita porque son casos de violencia intrafamiliar, son casos de intolerancia y los otros casos pues igual obedecen a un factor muy diferente a como lo comentaba ahorita la doctora Stephanie, que no es el mismo modus operandi o no es el mismo derrotero con que se llevan los homicidios entre hombres o por diferentes circunstancias que muchas veces son generadas por situaciones delictivas, por decir así, o circunstancias de encontrarse dentro de algunos hechos delictivos. Aquí muchas veces es tema de intolerancia o situaciones interpersonales de las parejas o alguna situación de venganza por algún motivo que con alguna persona y se va a esta tercera que es una mujer que es la que se ve afectada en estos casos. Usted lo menciona, coronel, y es importante aclararlo. En la mayoría de los casos de feminicidio es la pareja sentimental o un familiar el principal agresor. Eso preocupa, ¿qué es lo que está pasando? Si de pronto Natalie nos puede ayudar, porque hay todavía una conducta machista en la ciudad de Medellín, en el Valle de la Aburrá, y eso motiva tal vez este tipo de agresiones. Bueno, lo primero es, yo creo que nada debería motivar una agresión contra ningún individuo y mucho menos contra las mujeres. Es verdad que Medellín y el Valle de Aburrá se ha caracterizado por tener una conducta machista, pero yo creo que esto va más allá de la conducta machista que tenga la ciudad. Yo creo que esto es un tema que se ha naturalizado en el debate que llevamos al Consejo de Medellín, donde hablamos de la violencia intrafamiliar y enfocado un poco en el tema de violencias basadas en género, que así es el nombre técnico, por así decirlo. Muchas de las causas también es cómo la misma sociedad ve común que esto pase. Cuando hoy dicen hubo un asesinato de una mujer, sí, pues uno más, uno menos, pero entonces como también la responsabilidad de disminuir estos índices, no solamente responsabilidad de la administración municipal en cabeza del coronel, del secretario de seguridad o la secretaria de las mujeres, sino también como esta responsabilidad también recae en la comunidad, cómo nosotros nos preparamos para cada vez disminuir estos índices, cómo ese empoderamiento de la mujer cada vez es mayor en todos los escenarios, en escenarios públicos, en escenarios empresariales, en escenarios familiares, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, secretaria, una mujer cuando es independiente económicamente, pues tiende a tener menos riesgo de ser agredida por su pareja o por la persona cercana que se encuentre con ella. Hay cifras de medicina legal y el coronel puede ratificarlas, que son muy tristes, es como en Colombia, cada 13 minutos hay una agresión contra la mujer y cada 4 días en Colombia pues, se da que la mujer pierde la vida en manos de un hombre. Entonces, cuando uno mira estas cifras, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad colombiana? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Y qué está pasando también por ese respeto a la mujer como esa figura protectora de cualquier hogar? Es que el 83% de los casos, el agresor pertenece al núcleo familiar.
Yo creo que eso es uno de los puntos que usted, Estefanía, en su investigación le llamó mucho la atención y creo que la preocupó. Usted tiene una investigación muy importante frente al feminicidio. ¿Qué fue eso otro que usted resaltó, destacó y que hoy la pone a pensar un poco sobre esta situación en Medellín? Sí, digamos que los feminicidios suceden por múltiples factores, ¿cierto? No podemos pensar simplemente en que hay una relación, digamos, entre solamente la cultura machista y las violencias contra las mujeres que terminan en feminicidio, sino que hay múltiples factores, como cuál, las relaciones de poder al interior de la familia, como bien los decían las dos compañeras, toda la dependencia económica. Claro que la dependencia económica, la autonomía económica no garantiza que la mujer no sea víctima de violencia, ¿cierto? Hay mujeres que pueden ser muy autónomas económicamente, pero que también viven, digamos, violencia económica, no pueden manejar, digamos, no tienen autonomía en su manejo, digamos, de los recursos que reciben. Pero además de esas relaciones de poder, de que las mujeres estén, digamos, excluidas de esas dinámicas de autonomía económica, también está el acceso a la educación, por ejemplo. Las mujeres, digamos, estamos más alejadas de poder acceder a la educación. Accedemos mucho también, por ejemplo, a la universidad, pero la universidad y los estudios no son correspondientes al nivel de ingresos que tenemos. Entonces, los feminicidios son un fenómeno estructural. No es multicausal. Yo pienso que eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Hay unas feministas muy interesantes, sobre todo, que analizan los temas del feminicidio en México. Los feminicidios no son un fenómeno simplemente colombiano o de Medellín. Son fenómenos que se presentan en todos los países del mundo, que tienen características específicas en Medellín. Claro, tenemos toda la cultura narcoparamilitar, ¿cierto? Todo el culto a la belleza, que eso también lleva, digamos, a que las mujeres estén en un lugar de subordinación. Entonces, cuando analizamos las relaciones de poder que hay con las mujeres en todo su entorno familiar, social, económico, vemos que no solamente son ese entorno familiar que afecta, digamos, que las mujeres sean víctimas de violencia, sino que también es el entorno, es el sistema económico, el sistema educativo, que las va relegando a esos sistemas y las hace, digamos, más vulnerables a las violencias. Además, digamos que encontramos muy interesante en los relatos de las mujeres, familias y mujeres, familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, cómo el feminicidio es en sí la expresión última de múltiples violencias. Entonces, cuando vemos el feminicidio, estamos viendo es la punta del iceberg. O sea, vemos es toda la cadena de un montón de violencias que vienen detrás. Y que además, como decía la concejala, hay un punto muy interesante y es que es un delito o una violencia visible. El feminicidio no se hace de manera oculta, lo mismo que las demás violencias contra las mujeres. La familia lo sabe, los vecinos lo saben, las mujeres denuncian en la comisaría, ¿cierto? ¿Qué está pasando entonces? Que a pesar de que es una violencia que se da a viva voz, que las personas conocen, escuchan cada 8 días que a la vecina el esposo le está golpeando, ¿qué pasa? No solamente con los entes, digamos, territoriales en términos de autoridad, sino también con la sociedad. ¿Qué pasa con la familia que no denuncia, que no hace sanción social con los agresores, con las personas que agreden a las mujeres? Entonces, el feminicidio definitivamente es multicausal, no es monocausal, y efectivamente se ve en las construcciones amorosas, afectivas que construimos las mujeres. Tiene mucha relación el imaginario de amor romántico, nos han enseñado a amar, digamos, de manera violenta, de manera posesiva. Entonces, claro, en definitiva, las expresiones de violencia contra las mujeres es precisamente la expresión de pérdida de poder de los hombres frente a ese ser que se cree que se posee. Hay dos cosas importantes que usted menciona, Estefanía. Primero, eso de que el feminicidio no es algo oculto, es visible. Eso es importante destacarlo. Y lo otro es que hay una mujer aislada de todas esas posibilidades de acceder a digamos, así, a más ofertas de trabajo, de educación, aunque sí llegan algunas, pero siempre hay un aislamiento. Le pregunto a la secretaria de las mujeres, ¿qué está haciendo la ciudad de Medellín para contrarrestar ese tipo de situaciones? Si sabemos que por ese estudio que nos cuenta Estefanía, pues no es una actividad oculta y que las mujeres pues necesitan obviamente más espacios para desarrollarse como seres libres. Bueno, a ver, es importante también aclarar algo con respecto a lo que dice Estefanía con la ley de feminicidio. La ley de feminicidio aparece en el 2015, es aprobada en el 2015, julio del 2015, y yo creo que eso es lo que va dándonos también en términos de establecer qué es un delito autónomo, cuáles son esas causas, esos factores, y que hoy
se puede hablar definitivamente de que existe eso y que no es, como se mencionaba antes, un delito pasional, ¿cierto?, que tiene que ver con otras, con que eso terminaba dejando ese delito como un delito de menos valor, por decirlo de alguna manera. Pero también es importante aclarar que ahí hay un asunto desde la cultura y desde las mentalidades, desde las creencias, desde los estereotipos que se tiene sobre lo que es ser mujer. Y cuando hablamos del ser mujer, ese ser mujer que siempre se ha visto en unos roles en particular, y definimos a las mujeres solamente para unas cosas y a los hombres para otras, ese tipo de relaciones y de maneras de relacionarnos son en el ejercicio de la dominación y del poder que se ha dado en los hombres frente a las mujeres, ha generado y viene generando, no de ahora ni de hace 10 años, sino de muchísimo tiempo. Esto es una historia larga. Hoy las mujeres hemos avanzado, y yo creo que ahí es muy importante que reconozcamos que las mujeres han avanzado, que las luchas feministas y los grupos de mujeres han logrado con su trabajo diario, permanente, que las mujeres conquistemos muchísimos derechos, el derecho a la educación. Hoy estamos en un 50% más o menos en la universidad, más o menos estamos en un 45% en las especializaciones, pero cuando vamos más avanzadas a las maestrías o a los doctorados, la brecha es gigante. Entonces hay brechas económicas, hay brechas educativas, hay brechas empresariales. Yo hago preguntas a veces con respecto a este tema, y es cuántas mujeres en el país hacen, son presidentas de las juntas directivas de las grandes empresas. Y uno se pregunta qué pasa, ¿cierto? Hay pocas empresas en el país que tienen esa intención de tener a las mujeres en esos otros lugares. ¿Por qué? Porque nos hemos visto siempre en el lugar de la cuidadora, de la dadora, de la protectora, que no es que sea malo, ¿cierto? Eso no es, no estamos negando ni la maternidad ni ese valor que tenemos tan importante de proteger la vida, pero que también nos pone en el otro lugar de relegados frente al tema. Por eso, desde la Secretaría hay un proyecto que es muy importante, y es el proyecto de comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres. La comunicación pública como una herramienta fundamental para la prevención de las violencias. Tenemos que transformar las maneras de relacionarnos entre hombres y mujeres. Y tenemos que pensar que no es que hablar de mujeres no es hablar contra los hombres, sino que es que entre hombres y mujeres tenemos que construir esta sociedad. Y la tenemos que construir en términos de equidad y de igualdad, que son dos cosas absolutamente distintas, ¿cierto? Que apuntan a lo mismo, pero que son distintas. Y que debemos, o sea, que hoy necesitamos hombres más amorosos, hombres que se disfruten realmente su paternidad, hombres que se disfruten también el compartir ese lugar en la casa, en la familia, con sus hijos, que respeten a su compañera, a su esposa, a su amiga, a su pareja, a su mamá, a sus hermanas. Es decir, que tengamos también esos otros valores que tenemos que empezar a rescatar y a potencializar en unos nuevos relacionamientos. Y ahí es donde apuntamos desde la Secretaría de las Mujeres y desde la Alcaldía, y esta es una tarea y un empeño que el alcalde también ha sido permanentemente insistente en el asunto, y es decir, es que tenemos que trabajar juntos, no podemos hablar solo de mujeres, porque entonces ¿cómo podemos transmitir ese mensaje que las mujeres no solo estamos para unas cosas, estamos para que juntos construyamos, porque una sociedad no se puede construir solo con la mitad de la población? Una pregunta más, secretaria. Hay un asunto generacional ahí, hablando precisamente de todo eso que usted dice, porque de las personas, de las mujeres que denuncian, por lo menos el 31% de esas víctimas de violencias sexuales que tal vez sí, tal vez no pueden suscitar en un feminicidio más adelante, son mujeres entre los 18 y los 28 años. Hay un rango de edad ahí importante, y por lo general lo que dice eso es que son mujeres jóvenes. ¿Qué está pasando ahí con esas mujeres jóvenes? Esa pregunta para resolver la secretaria, y lo mismo para el coronel. ¿Cuál es el trabajo para poder proteger esas nuevas generaciones de mujeres? Y esa pregunta es bien importante, Jorge, y además bien interesante en pensar qué está pasando con las jóvenes. O sea, porque si bien hemos avanzado en el acceso y la garantía de los derechos para las mujeres, las jóvenes, ¿qué está pasando? Que esos patrones culturales se siguen repitiendo. Y permanentemente hoy, por decirlo de alguna manera, y por ejemplos casuísticos como él le revisa el Facebook,
él le revisa el WhatsApp, él le revisa el teléfono, y eso se parece con respecto a lo que hablaba ahora Estefanía de ese amor romántico, mientras más me cele, más me quiere. Y esas son señales que no son buenas, porque eso apunta a la posesión. Y por eso ahí es una cosa que es fundamental en términos de la transformación de las mentalidades, que no empieza cuando se es joven, sino que empieza desde que están niñas y niños. O sea, entre los niños y las niñas tenemos que empezar también a trabajar esa transformación. Y desde la familia, por supuesto, hay que hacer esas transformaciones. Solo una sociedad se podrá transformar en realidad si empezamos a hacerlo con los niños y las niñas. Y en esta oportunidad y en este plan de desarrollo hemos hecho una mirada puntual con respecto a las niñas, o sea, es la seguridad de las mujeres y las niñas, es el empoderamiento de las mujeres y las niñas, para que también las jóvenes sean mujeres menos vulnerables a las violencias y menos expuestas a todas esas, a todas esas problemáticas, porque también en la reducción no solamente de homicidios contra las mujeres, también hay una reducción de violencia sexual contra las mujeres, pero eso no quiere decir que no sea, que esté la tarea totalmente hecha. Tenemos que seguir en alerta con ese tema porque es un tema permanente. Las mujeres hemos sido trofeos de guerra. Si nos revisamos la historia de los años 50, hablando de todo esto, la confrontación liberales conservadores, las mujeres eran violadas como una manera de atacar al otro. Pero eso ha sido permanente. Hoy nosotros en la Secretaría vamos a hacer un proyecto con Naciones Unidas, con ONU Mujeres en la Comuna 3. En la Comuna 3 es una de las comunas en la ciudad con los mayores índices de violencia sexual contra las mujeres. Y Medellín se ha convertido en la ciudad número 22 del programa global de ciudades seguras para las mujeres y las niñas. Y ahí vamos a empezar a hacer un proyecto donde queremos reducir el índice de violencia sexual contra las mujeres, aumentar el índice de apropiación de los espacios públicos y aumentar también ese índice de percepción de seguridad de las mujeres. Pero la Comuna 3 no es hoy una comuna con grandes dificultades y con esa situación particular de violencia sexual contra las mujeres. Hace unos 20 años, cuando estaba en todo su apogeo el tema de narcotráfico, la Comuna 3 era una de las comunas con los más altos índices de violencia sexual contra las mujeres. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy como sociedad es ¿qué ha pasado? Muy bien, secretaria, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en Punto de Giro. Recuerde que puede participar con nosotros a través de Twitter utilizando el hashtag #PuntoDeGiroTM. Hacemos esta primera pausa y regresamos con más información y con más detalles de este tema especial, reducción de feminicidios en Medellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy tratando el tema de la reducción de homicidios en la capital antioqueña, y veníamos hablando precisamente de un grupo importante de mujeres a las cuales hay que prestarles atención. Obviamente todas la merecen, pero ese grupo especial de mujeres entre los 18 y los 28 años, hay que proteger esas nuevas generaciones de mujeres, coronel. ¿Qué se hace a partir de las labores de policía, desde la operatividad, desde el compromiso que tiene la autoridad con la comunidad, más que en el tema restrictivo de educación también? Bueno, nosotros, por intermedio de nuestro grupo y nuestra especialidad de infancia y adolescencia, hacemos unas campañas de protección a los niños, niñas y adolescentes, y tenemos un trabajo importante en diferentes instituciones educativas. Llegamos a ellos, les brindamos algunas asesorías, algunas charlas, algunos acompañamientos, y por intermedio de esta especialidad y en coordinación plena con la Secretaría de la Mujer, con las directrices de la administración municipal, pues vamos trabajando enfocados a poder llegar a ellas y poder brindarles una orientación en el tema preventivo y de cómo actuar en diferentes ámbitos, especialmente cuando se trata de mujeres. Porque como veíamos ahorita en las cifras que estábamos manejando y estábamos tratando ahorita, hay mujeres muy jóvenes, adolescentes y menores inclusive, que tienen un cierto tipo de relación sentimental con hombres mucho mayores que ellas, y esto también ha generado un cierto tipo
de situaciones en el ámbito, como lo decían ahorita, de la posesión del hombre hacia la mujer. Y esto pues repercute en que en algunas ocasiones los mismos celos, el mismo factor de estar revisando sus correos o toda su intimidad de pronto de alguna u otra forma hace que estas personas de pronto lleven a generar este tipo de actuaciones contra las mujeres, la agresión y pues posteriormente el causarle de pronto la muerte como lo hemos visto. Pero pues aquí lo importante de pronto también es resaltar que tanto con las campañas que se han realizado como también de pronto la misma cultura que se ha tomado en cuenta es que tenemos una reducción importante tanto en la ciudad de Medellín como en el área metropolitana. Acá en Medellín estamos hablando de 36 casos contra 25, 36 del año pasado contra 25 de este año, que es lo que se lleva. Y lo mismo en toda el área metropolitana, de 56 casos presentados a 46 casos que van en este año. Una reducción de 10 casos contra pues un porcentaje de casi 400 casos de homicidios que se han presentado en el área metropolitana. Y esto pues obviamente nos da como ese factor de que las cosas van bien y que podemos seguir mejorando en ese sentido. Concejala Natalí, ¿van bien las cosas desde el Consejo? ¿Ustedes cómo observan la situación, estas políticas sobre la mujer? ¿Cómo marcha precisamente esa labor desde la prevención? Obviamente pues las cifras entregan, digámoslo así, algo alentador frente a la situación, pero falta más, la idea es llegar a cero. Bueno, lo primero es, yo no diría que van tan bien las cosas, pues una disminución en las cifras muestra que hemos tenido un avance, pero lo último que podemos hacer la Secretaría, la Administración Municipal, Coronel, nosotros en el Consejo de Medellín es relajarnos. El tema de las cifras muchas veces, cuando uno le muestra avances, pues dice listo, vamos muy bien y nos dedicamos y nos enfocamos a otra situación. No, nosotros tenemos y la Secretaría de la Mujer tiene que seguir enfocada en disminuir estos feminicidios u homicidios contra las mujeres. Y ahorita, cuando estábamos en los cortes, le dije que le iba a hacer una propuesta en vivo, y es como, dada que el presupuesto es reducido, cuando hablamos de un presupuesto de 13.450 millones en el tema de defensa para prevenir esta situación, pues yo le quería decir cómo nos articulamos también con la Secretaría de Educación para prevenir desde la base esa problemática. Hoy cuando estábamos en un debate del programa Buen Comienzo, cuando hablábamos de la formación de los niños desde los primeros años, pues es también como desde las instituciones educativas públicas y privadas de hombres y mujeres, porque yo estoy de acuerdo con usted totalmente, nosotros no podemos estigmatizar a los hombres, nosotros no podemos decir que hay machismo, pero somos excesivamente feministas, nosotros tenemos que ver a los hombres como el par nuestro, con el que podemos construir una familia, el que la quiera construir, con el que podemos construir temas laborales, o sea, nosotros, y se lo decía aquí a nuestra experta, y lo he visto en muchos grupos de mujeres, entiendo su situación, nosotros no podemos ser excesivamente feministas, nosotros no podemos ver a los hombres por allá como los agresores, o sea, es verdad que hay agresores, es verdad que hay abusos por parte de hombres, es verdad que muchos hombres se sobrepasan con las mujeres, pero no todos los hombres están en esa situación, hay muchos hombres muy buenos también, pero entonces no podemos estigmatizar ni hombres ni mujeres. Entonces lo que le quería decir, secretaria, es cómo con la Secretaría de Educación nos articulamos con algún programa especial desde la educación primaria para explicarle también a esos niños y niñas la importancia de la igualdad también que se debe tener entre hombres y mujeres y ese empoderamiento que debemos tener. Yo quiero hacerle una inquietud al coronel, y es por qué si los feminicidios o homicidios contra las mujeres en toda la ciudad disminuyen, hay unas comunas donde siempre vamos a obtener y liderar en esta problemática, caso Castilla, caso la Comuna 9 Buenos Aires, caso la Comuna 10, el centro de la ciudad de Medellín, ¿hay algún tipo o algo especial en esas comunas o simplemente es porque pues si la cifra de homicidios se dispara en esas comunas, pues tiende a dispararse los homicidios contra las mujeres? Es una pregunta que le hago, coronel, para que nos cuente un poquito, porque me preocupa que siempre sean las mismas comunas las que lideren estas cifras. Otro de los temas que me preocupan cuando nosotros miramos esto es
cuál es la protección que nosotros o que la administración le da a las mujeres. Cuando uno habla con mujeres agredidas y le pregunta usted por qué no denuncia, pues muchas de las mujeres no denuncian por temor a que el agresor tome represalias contra ellas. Entonces es por eso que la problemática va avanzando como una bola y va avanzando hasta que llegue a lo que nadie espera, que es el feminicidio. Pero entonces, ¿cómo le garantizamos a esa mujer que le vamos a dar una protección efectiva y que puede denunciar libremente? Como cuando le garantizamos, coronel, a las personas denuncia que está siendo extorsionado mientras se hace un seguimiento para que no se den cuenta pues, los agresores. Entonces es también como se le ofrece esa seguridad a las mujeres. Lo último, finalmente, otra de las causas, yo creo también, en este tema son los problemas de convivencia. No solamente en la ciudad de Medellín, sino en el país. Hay grandes problemas en convivencia. Aquí ya por cualquier problema que se tenga de pareja, ya es un golpe, ya es un maltrato, ya es una mala palabra. Eso no lo podemos tampoco permitir, porque precisamente dentro del plan de desarrollo que aprobamos en mayo, el doctor Federico Gutiérrez tiene un gran porcentaje en el tema de convivencia, en el tema de cultura ciudadana, pero la cultura ciudadana también es respetarnos entre nosotros mismos, respetarnos entre vecinos, respetarnos entre colegas, pero es también como secretaria, dado lo limitado de sus recursos en la secretaría, que lo hemos discutido mucho, son recursos muy cortos, pues nos articulamos con otros proyectos y otros programas para hacer efectiva esta lucha contra los feminicidios. Bueno, aprovechemos esa oportunidad, secretaria, y bueno, ¿qué decir frente a esta propuesta? Lo mismo el coronel frente a ese fenómeno de por qué siempre son las mismas comunas las que registran los casos, y pues invitar también a Estefanía, porque yo creo que con su estudio ha podido detectar precisamente el por qué está pasando eso. Secretaria. Bueno, hay varias cosas con las que plantea la concejala Natalí. Una es que es importante tener también una claridad con respecto a lo que es el feminismo y el machismo. Son dos cosas totalmente distintas. El machismo es un ejercicio del poder, el feminismo es la defensa de los derechos humanos. Entonces, el feminismo es una apuesta política por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, no podemos confundirlo porque pareciera como es que ser feminista tuviera un rasgo también negativo con respecto al machismo. El machismo es un ejercicio de dominación y del poder. En estos días con el Instituto de Medicina Legal, Naciones Unidas y la Secretaría de las Mujeres hicimos el lanzamiento de un libro, en la fiesta del libro precisamente, Amores que matan, amores asesinos. Y ahí hay una investigación de cuáles son los factores fundamentales y que influyen dentro de, para identificar esos factores del feminicidio. Y hay un asunto, un relato importante donde el feminicidio se hace a la mujer, se le maltrata, se le mata, se le remata y se le contramata. O sea, los casos de feminicidio son unos casos muy, muy particularmente aterradores en términos de lo que sucede con eso. Eso como para hacer una aclaración. Y la segunda, la propuesta que hace la concejala es absolutamente cierto. Es importante articularnos y esa es una tarea en la que nos tiene el alcalde y a todo su gabinete. Debemos articularnos y hay un proyecto que es en la Secretaría de Educación que es entornos protectores, pero también en salud con prevención de embarazo adolescente, prevención en inclusión social. Hay otro proyecto también que tiene que ver con la prevención de las violencias y la Secretaría de las Mujeres también tiene un trabajo con prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas y ahí estamos en esa tarea de articularnos porque es importante que todo converse con todo, porque todo tiene relación con todo, ¿cierto? Todos tenemos una importancia, todas las entidades y todos los programas tienen una gran importancia, pero además desde la Secretaría de las Mujeres está el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Ese Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, en donde también participa la policía y el coronel también ha estado presente en esas sesiones que se hacen cada dos meses, está la Fiscalía, las Comisarías, la Defensoría, la Personería, ONU Mujeres, el Instituto de Medicina Legal, y ahí es donde empezamos a hacer una, más que una articulación, lo que se pretende con ese consejo es transversalizar el tema del enfoque de género para prevenir las violencias basadas en género. Y para eso también tenemos lo que es la ruta de atención de violencias en la ciudad, donde
podemos empezar a identificar cómo las mujeres, a dónde pueden llegar, cómo deben de denunciar, en dónde tienen que denunciar, y es un llamado también al Estado y a las demás entidades que están comprometidas con y que son competentes para la atención de las violencias contra las mujeres, para que esa atención sea realmente una atención con un enfoque de género y diferencial igualmente también, porque a veces se revictimiza, pero a veces en esas situaciones y en esas creencias que tenemos y que todavía permanecen, por ejemplo, a las mujeres nos gusta que nos peguen, y eso no es cierto, ¿cierto? Esas creencias que permanecen es que para qué le habla cuando está enojado, si es que él se altera y no es capaz de controlarse. Ese tipo de creencias y cosas hacen, nos hacen más vulnerables a nosotras, las mujeres, frente a la violencia, o cómo se le ocurre haber pasado de minifalda por ese sitio, además cómo se fue a esa hora caminando, sí, por ahí, pues que estabas esperando que te violaran. Es decir, esas son creencias que tenemos que ir borrando de los imaginarios, de esos relatos que nos siguen rondando todo el tiempo, y que por eso desde la Secretaría ahí es donde estamos, y creo que es una de las tareas fundamentales también, y es tenemos que transformar esas creencias, porque cuando creemos en algo y cuando percibimos en algo desde la percepción y hablamos frente a la percepción, siempre nos estamos equivocando, y ahí nos estamos equivocando con muchas cosas. El tema de autonomía económica, esa es otra manera de prevenirlo. Si puede ser que una mujer que tiene independencia económica pueda también estar en riesgo, pero es mucho menos expuesta a ese riesgo. Y cuando una mujer es económicamente autónoma, es capaz de manejar sus recursos, de generar ingresos, de controlar su natalidad y también de tener una autonomía psíquica frente al dar, al entregarlo todo. Y hay un asunto bien importante que tenemos que tener en cuenta, y es que las mujeres somos las únicas capaces de romper los ciclos de pobreza. Secretaria, vamos a hacer una pequeña pausita en este punto de giro, este programa de análisis y de opinión de Telemedellín, y ya venimos con Estefanía para que nos cuente ese fenómeno, junto con el coronel, de por qué por lo general se presentan esas violencias en los mismos puntos. Ya regresamos. Regresamos a Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín, con una inquietud que generaba la concejala Natalie Vélez sobre el tema de por qué es en las mismas zonas que históricamente en Medellín se ha registrado la mayoría de agresiones a las mujeres. De eso nos responde también Estefanía, que ha hecho una investigación bien detallada. Sí, claro. Bueno, primero que todo quiero también unirme a la aclaración de la doctora Gloria. Digamos que el feminismo ha sido la posición política que ha permitido visibilizar todas estas problemáticas, que incluso es el feminismo el que ha posicionado las nuevas masculinidades, el pensarse la paternidad también diferente, de, digamos, ponerle a los hombres en tela de juicio o sobre la mesa todas esas metas que tienen o todos esos compromisos que tienen en términos sociales de comenzar a transformar su masculinidad. Lo segundo es que ¿por qué continúan? Y yo pienso que como dije anteriormente, es multifactorial. La pobreza, digamos que es fundamental también en términos de que también es un lugar en el que se gesta, una condición en la que se gestan muchas violencias, pero también es muy importante pensarse en qué pasa también en las otras comunas, porque analizamos mucho, digamos, esos sectores donde se presenta porque es muy visible, pero hay un asunto muy interesante que muchas organizaciones de mujeres del feminismo también ha puesto, digamos, como el dedito ahí en ese punto, y es qué pasa con las mujeres de clase alta o mujeres que tienen unas condiciones económicas que no son vulnerables, mujeres que no han sido víctimas de procesos de empobrecimiento. ¿Qué pasa con las mujeres que son víctimas de violencia de género en esas etapas, en esas esferas de la sociedad, que no es posible, no les es tan fácil denunciar por todo lo que se espera de ellas en términos sociales, ¿cierto? En términos de la pregunta que hacías de por qué continúa,
digamos, o por qué se sigue presentando esta situación. Yo estoy una convencida de que pienso que es la familia sigue siendo el espacio en el que las mujeres somos víctimas de todos los tipos de violencia. O sea, estamos en deuda de comenzar a pensar cuál es el modelo de familia que estamos replicando y reproduciendo, no solo en los discursos, sino en las entidades educativas, en términos sociales, en términos comunicativos también. Y es muy importante pensarse las relaciones de poder en términos de esas familias que nos estamos pensando. Lo digo por el índice de violencia sexual. Son los niños y las niñas las que son mucho más vulnerables a las violencias sexuales dentro del ámbito familiar. Lo mismo la violencia intrafamiliar. En el 2015 aumentaron a 992 casos los casos de violencia intrafamiliar en el que las mujeres fueron víctimas, lo cual quiere decir que el feminicidio puede suceder en cualquier momento, ¿cierto? Que hay una disminución en las cifras y que eso es rescatable en términos del respeto a la vida, pero que independiente de la disminución siguen habiendo los factores para que sigan habiendo feminicidios. Y con los feminicidios es muy importante tener en cuenta que la violencia contra las mujeres y los feminicidios es una violencia expresiva, o sea, expresa un orden, unos estereotipos que se quieren mantener, o sea, le pasó esto porque hizo esto, o sea, no cumplió con los estereotipos y los imaginarios sociales que se esperan de una mujer, que además es comunicativa. O sea, nosotras sabemos que si una mujer pasa por X parte y es víctima de violencia sexual, nosotras nos comunicamos entre nosotras y ese espacio es un espacio por donde no pasas, ¿cierto? Entonces yo, y además tiene una justificación. La violencia contra las mujeres se justifica constantemente y era lo que decían ahora, se justifica es porque si tú eres víctima de violencia sexual no te van a decir quién fue el agresor, sino que lo primero que te hacen, ¿dónde estabas? ¿Estabas pasada de tragos? ¿La ropa que tenías? Ella siempre ha sido muy brinconcita, etcétera, etcétera. Entonces, se justifica y se pasa a la revictimización, ¿cierto? Y hay otro asunto muy interesante que se aborda desde México con las mujeres investigadoras de los feminicidios, y es que el feminicidio ha construido una pedagogía de la crueldad, de la violencia del cuerpo contra las mujeres, porque como lo decíamos anteriormente, la sevicia con la que las mujeres son asesinadas, precisamente lo que expresa y lo que comunica es que tanto poder tienen los hombres sobre nosotras que pueden asesinar a las mujeres con ese nivel de crueldad, ¿cierto? Entonces, mandan un mensaje, la violencia contra las mujeres es totalmente comunicativo, ¿cierto? Porque entonces, además comunica, pero continúa la pasividad y la no violencia y la no acción, que digamos que la impunidad con el feminicidio pareciera como si el feminicidio y la impunidad fueran, digamos, juntos a toda parte, o sea, independiente de que la cuchille, de que la descuartice, de que la torturen todo el proceso antes de que ella fallezca, pasa a un segundo plano y sale a surgir, ella la encontró con otro en la cama, le quitó el bebé, lo había dejado por otro, o sea, salen a relucir los otros temas y no toda esa crueldad y la sevicia con el cuerpo de las mujeres, que yo pienso que es muy importante pensarse el cuerpo como territorio, y el cuerpo como territorio pensado y juntándolo también con estos territorios que tú mencionabas, porque el cuerpo de las mujeres ubicado en estas comunas, en las cuales hay tanto control territorial de grupos armados, de hombres en armas, de todo lo que sabemos del microtráfico, se convierten o tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. Entonces ya no es solamente la familia, sino también el entorno en estos espacios, que son espacios de violencia contra las mujeres. Por eso hay que seguir poniendo el ojo mucho en la violencia contra las mujeres, en el continuum de violencias. Nos ¿en qué se dos puede minutos, hacer? Estefanía. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña ronda para que el coronel también participe precisamente de eso. Se puede denunciar y esto tiene un apoyo importante. La línea 123 habilitada, la secretaria también, para que nos hable de la línea 123 mujer, y Natalie también para que nos haga unos apuntes finales. Coronel. Aquí lo importante es la denuncia. Lo que pasa es que hay mucho temor en el tema de la denuncia, como lo manifestaba la doctora Natalie, porque viene posterior una agresión adicional a este tema, una amenaza. Y el temor pues, que tienen las mujeres ante la agresión de un hombre permanentemente o lo que se pueda presentar. Pero cuando ha habido la denuncia, inmediatamente ha habido una respuesta por parte de las autoridades para protegerla, para llevar las investigaciones y para poder determinar sobre la persona que está generando esta agresión. Entonces aquí lo importante es que realmente la persona que se sienta agredida, la mujer, pueda denunciar oportunamente, que pierda como ese temor y tenga ese valor de hacerlo en este caso. Y ante ello, pues también está un tema cultural, un tema de educación, un tema del ejemplo, un tema familiar. Lo que yo he visto que ha pasado a mi familia, porque no lo puedo hacer yo, si
mi papá, mi abuelo lo hacían, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y se genera como una cultura familiar que se lleva, no simplemente por el tema de pronto de los niveles sociales que se manejan, o que en esta comuna sí o en esta comuna no, sino hay un tema cultural que es donde nosotros debemos unir todos los esfuerzos para poder llegar a esos sitios donde hemos evidenciado que se presentan los mayores casos y poder interactuar y atender sobre esta problemática. Secretaria, línea 123 Mujer de Atención Diferencial, rápidamente. Línea 123 Mujer para que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana, todas las denuncias, la mayoría, el 90% de las denuncias de violencia contra las mujeres es en el campo de la familia, y el 87% de las violencias sexuales también las denuncian las mujeres. Creo que hemos avanzado mucho en tema de denuncia, lo que hay que avanzar es en mantenernos en la denuncia y entonces cómo garantizar que ellas puedan denunciar. Están los hogares de acogida, donde las mujeres que tienen los mayores niveles de riesgo de feminicidio pueden ser acogidas allá, y asesoría, atención, o sea, que acudan y que hay una ruta absolutamente expedita para poder estar denunciando y continuar con su denuncia en la Fiscalía, en la Defensoría, en la Procuraduría, en la Personería, o sea, que gracias. Todas esas entidades estén abiertas para eso. Muy bien, secretaria. Están entonces las oportunidades. Natalie, conversamos ahora un ratico. Claro que sí, vale, no. Porque además, nos vamos quedando sin tiempo. Además tenemos de la denuncia, yo diría un tema, y es la judicialización, porque quien denuncia espera una judicialización efectiva, y el tema social pues se tiene que visibilizar, no se puede legitimar y se tiene que rechazar. Yo pienso que esa es la conclusión final de este importante tema. Listo, muchas gracias a ustedes por asistir a este programa Punto de Giro. Es el programa de opinión y de análisis en Telemedellín. Nos reencontramos en una próxima oportunidad con un tema de interés general para todos. Feliz noche.